Largaron el clásico 25 de mayo de 1810. Sale rápidamente a hacer la memoria por el centro de la pista número 6. Budistadán lo hace contacto con el número 3, Cabalística. Abierto va resueltamente, busca los punteros en el número 7, A. Escandavian, por el lado de la pista que es el número 2, Casual Lies. Hicieron el ingreso en el primer codo, pero está haciendo la competición número 6, Budistadán en la vanguardia y mantiene pequeña ventaja sobre el número 7, A. Escandavian. Por el lado de la pista que es el número 3, Cabalística. Vamos a ver, lo hace competidor número 2, Casual Lies. Se prestan a hacer ingreso en el opuesto, reñida lucha por la vanguardia, pero está siendo abierto el número 7, A. Escandavian, mantiene pequeña ventaja sobre el número 6, Budistadán. A varios cuerpos queda el número 3, Cabalística, más atrás por dentro queda el número 2, Casual Lies. Van a pasar los competidores por los 1400 metros, 1300 metros, pero están haciendo con lucha por la vanguardia. El 7A y el 6 luchan cabeza a cabeza por la primera colocación. A varios cuerpos queda por el lado de la vista el número 3, Cabalística, más atrás el número 2, Casual Lies. Van a pasar los competidores ahora por los 1000 metros y continúa la lucha por la vanguardia. Es reñida el número 6, Budistadán, pequeña ventaja sobre el número 7A, Escandavian. A varios cuerpos queda el número 3, Cabalística, más cerca, ahora se va arribando el número 2, Casual Lies, abandonaron la recta de enfrente. Siempre el 6, Budistadán en la vanguardia, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7A, Escandavian. A varios cuerpos queda el número 3, Cabalística, van a pasar por los 700, ahora siempre sin variante. Lo hacen luchando por la primera colocación. El número 6, Budistadán, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7A, Escandavian, que no se entrega, van a pisar los 500 ahora. Lo está haciendo la competición número 6, Budistadán, mantiene 3 cuartos de cuerpo de ventaja sobre el número 7 de Escandavian y se apresta a los competidores a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para Nicola Puntel, el número 6, Budistadán, con ventaja sobre el número 7 de Escandavian, va resueltamente, busca los punteros, se ha abierto el número 2, Casual Lies, los propios, el número 5 de Leonino. Últimos 300 metros para Nicola, pasó a comandar las acciones, el número 2, Casual Lies, va tirando ventaja sobre el número 5 de Leonino, que queda en segundo lugar. Últimos 120 metros para Nicola, siempre el 2, Casual Lies, firma la vanguardia, estira ventaja sobre el número 5 de Leonino, pero el número 4, el número 1, está en su hueco, con ventaja sobre el número 2, Casual Lies, con ventajas apreciables sobre